Básicamente la actividad de esta noche, el aula encendida de esta noche, va a trabajar sobre tres ejes fundamentales, en el tema de la crítica de artes y marchar. De Irene Antillo Bugalte, gestora cultural, curadora artista, comisaria, crítica de arte, vive en San José y es miembro de AICA Costa Rica, reconocida por AICA Internacional. En esta ponencia estamos analizando y diferenciando algunos de los roles que juegan los distintos agentes activos del campo del arte. También veremos el panorama general del arte internacional, el mercado de arte en Costa Rica y nuestro modelo de gestión cultural. El panorama general del arte contemporáneo, con solo esos ejemplos que les pongo, no parece ser muy halagüeño. De hecho, si a eso le sumamos música de Bad Bunny o de Yoko Ono, terminamos todavía más confundidos. Y nos preguntamos, ¿somos producto de una época o la época es producto de nosotros? Vivimos en una sociedad que degrada los valores artísticos en nombre de la libertad, desconociendo que la libertad, como todo, tiene reglas, como lo son los valores estéticos que nos hacen discernir qué es arte y qué no es arte. Nos hacen consumir mala comida, mala música, mala literatura, mal cine, arquitectura que se deshumaniza y mala pintura muchas veces donde el valor y el precio distan mucho entre sí y las intenciones suelen ser comerciales por encima de los criterios estéticos y éticos de épocas precedentes. Durante el último siglo se ha visto crisis en la pintura, los museos, en la música, donde se prioriza lo banal, lo tribal y trivial y superficial para una masa que no sabe discernir. Vamos a ver un poquitito estos ejemplos que puse ahí porque llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el banano ese pegado en la pared, ¿verdad? Esto es de, se llama Comedian, de un italiano, Maurizio Cattelan. Estuvo en venta en Art Basel de Miami por $120,000. Cattelan es uno de los artistas que ponen permanentemente en juego el mercado del arte. En la instalación de abajo es de un cubano radicado en Estados Unidos que se llama Félix González Torres, que hace un homenaje a su compañero desaparecido, que pesaba 79 kilos. Entonces él puso 79 kilos de dulces. Esta instalación cada vez fue cambiando de disposición por su interacción con el público y lo que quiso demostrar es cómo funciona la pérdida a través del tiempo. Damian Hirst, el de la calavera de diamantes, es un inglés que explora los límites que pueden entenderse como arte. Esta obra se llama Por el amor de Dios. Y el nombre dice, el texto que leí, que cuando la mamá lo vio haciendo esa calavera con diamantes, que le costó como $9,000, lo que dijo fue, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo ahora? Dice él que la vendió en 60 millones, aunque hay otros que se cuestionan ese precio, y piensa que puede ser una jugada de mercadeo, ¿verdad?, para elevar, para incrementar el precio. También de él es esta otra obra de abajo que se llama La Moneda. Y él hizo 10.000 pinturas iguales en óleo sobre papel, que luego vinculó a los NFTs por un valor de $2,000 cada una. Cuando se adquiría, les daba la posibilidad a los compradores que al adquirirla podía tener en físico la obra o bien podían quemarla para cuestionar si vale más lo material o lo inmaterial. Y bueno, conocidísimo desde la década de los 80s, Jeff Koons, de Estados Unidos, que utiliza elementos pop y kitsch en producción en masa, donde ya no es el artista el que ejecuta la obra,
y se venden miles de copias y se recaudan millones de dólares. En estas obras, él quiso darle valor a lo efímero, como son los globos de las fiestas de los niños, darles valor de obra de arte. Entramos ahora a ver los componentes del mercado de arte. Esta es la época donde nos tocó vivir y desarrollar nuestro trabajo artístico, tanto en la parte práctica como los gestores, productores, marchantes, galeristas, curadores, como en la teórica intelectual, los historiadores del arte, críticos, periodismo cultural y otra vez los curadores que tienen también el rol de interpretar las exposiciones que organizan. Es una época de pérdida de valores éticos y estéticos en las manifestaciones artísticas y en la sociedad, lo que hace muy necesaria la crítica, pues es lo único que puede mediar con criterio profesional e independencia entre la confusión del momento cultural que vivimos y la obra que se produce al interpretarla y contextualizarla. Tanto los componentes teóricos como prácticos del campo del arte interactúan y se influyen entre sí. Muchas veces los críticos y curadores intercambian y comparten roles. Veamos primero el concepto de mercado de arte. Es un concepto económico y artístico que designa al conjunto de agentes individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que, como mercado, fija precios a los productos artísticos. Como sabemos, el arte tiene una doble dimensión, una cultural, la necesidad de expresión y reconocimiento de parte de los artistas, y una dimensión económica que obedece a la oferta y demanda del mercado. El artista siempre va a necesitar de intermediarios y de expertos, quienes se encargan de comercializar su obra para que el artista utilice su tiempo para crear. Entre los distribuidores más tradicionales se encuentran las galerías, que son un sitio de venta y difusión de arte. Algunas son muy exigentes y prefieren a los artistas con larga trayectoria para favorecer las ventas porque viven de la comercialización de las obras. Algunas cobran hasta 50 y 60% de comisión sobre las ventas. En este punto, reconocemos a esta galería Talentum por su apoyo a los pintores emergentes. Las ferias importantes de arte tienen un mecanismo grande de ventas y una promoción inmensa que, aunque no se venda mucho, es una vitrina para la promoción de artistas. Sin embargo, participar resulta muy costoso y tampoco hay garantía de venta. Según datos, en este año 2024, hay 377 ferias alrededor del mundo, entre ellas MACO en México, ARCO Madrid, Art Basel y todas las ferias satélites que me tocó conocer de cerca cuando residí en Miami. Es todo un mecanismo donde lo que de fijo ganan los artistas es obtener proyección fuera del país. Quiero mencionarles aquí las fotos, la primera es de la feria de Wynwood, Art Wynwood. Wynwood es el distrito del arte en Miami que tiene como 70 galerías. Es una cosa increíble. A la par tenemos una feria en la que participó un grupo de costarricenses que se llama Miami Art River Fair. A la derecha, a la izquierda, esto no es una feria, ellos hacen la diferencia entre ferias y festivales. Los festivales de arte, como es el Coral Gayus, es una iniciativa privada de un grupo de cubanos con el apoyo del ayuntamiento. Entonces ahí era en los parques, cierran las calles, hacen montones de actividades y eso tiene muchísima visitación. De espaldas, vemos acá el primer plano a Gilberto Aquino, que estuvo en esta ocasión con nosotros en Miami. Y la última foto, a la derecha, es Martelena Espinosa, otra artista nuestra que participó en Art Basel, donde nos enteramos que un metro de espacio para exponer, como ese metro que tiene ella ahí
pone cuatro pinturas en vertical, en ese tiempo, que era como 2016, en ese tiempo costaba $4,000 un metro. Las subastas más famosas son Sotheby's y Christie's, donde según la crítica mexicana Abelina Lesper, muchas veces la puja está manipulada para elevar un precio que les convenga. Hay mucha especulación detrás. Nos detendremos en tres de estas figuras muy influyentes en el mundo del arte: marchante, crítico de arte y curador de arte. El marchante o dealer de arte es una persona que compra y vende arte, un comerciante ambulante quien busca valores nuevos para colocarlos en el mercado. Por lo general tiene buen conocimiento del mercado artístico. El crítico funciona más en el ámbito intelectual y cultural. La crítica es un reflejo del arte desde un lugar fuera del arte. Sin la crítica no puede darse en nuestro medio una producción cultural de calidad universal e influencia global. Tiene un papel coadyuvante en la educación y en el desarrollo de la conciencia colectiva. Curador de arte. Así como la figura del marchante de arte tiene sus orígenes a partir del Renacimiento y los primeros escritos sobre arte tienen su origen en la antigua Grecia con Platón y Aristóteles, el curador como tal surgió muy recientemente a partir de 1960 con la creciente necesidad de presentar y promover el arte. El curador establece relaciones y conexiones entre las piezas dentro del conjunto de la exposición. Es el agente más importante, influyente y dinámico del panorama artístico contemporáneo. Es un narrador de historias a través de las formas y las ideas que desarrolla, encargado de la creación, concepción y organización de las exposiciones. Mi papel en el campo de trabajadores del arte no ha sido de marchante ni de crítica, aunque sí me ha tocado hacer literatura artística en artículos y catálogos. Más que todo se ha ido definiendo hacia la gestión cultural, aunque también hacemos promoción y producción. Aquí entraría el concepto de curadora, que abarca todas esas funciones y además es responsable de la elaboración del discurso teórico y conceptual de cada exposición. Vamos a ver someramente el mercado artístico en Costa Rica. A principios del siglo XIX, el contacto que Costa Rica tenía con el arte era básicamente a través de imágenes religiosas. Con la administración Iglesias, en 1897, se inauguraron el Monumento Nacional, la Escuela de Bellas Artes, que no conseguí una foto de la antigua escuela, esta es la moderna, y el Teatro Nacional. Y fue la administración González Díquez que comenzaron las celebraciones anuales de exposiciones de artes plásticas en el Teatro Nacional. Era un mercado incipiente. En la siguiente década se comenzó a promover el muralismo en edificios importantes de San José y fue hasta finales de los 50 que el Estado comenzó a promulgar leyes para una política cultural. Se abrieron certámenes, salones nacionales, bienales, coleccionismo estatal, lo que favoreció el mercado de arte en Costa Rica. Después vinieron las agrupaciones de artistas, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, las primeras galerías y tiendas de arte, la Plaza de la Cultura, museos del Banco Central, las bienales Langner y Sáenz, que estuvieron desde el 84 hasta el 94, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, las bienales del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, y se aceleró el desarrollo del mercado del arte. Esta línea de trabajo se mantuvo hasta el 2000, pero la intensidad del apoyo del Estado disminuyó, tomando más presencia las iniciativas privadas de autogestión. La situación actual del mercado en Costa Rica, a pesar de la plataforma normativa que se gestó en las décadas anteriores,
Aún siguen existiendo grandes baches en el marco jurídico para gestionar la cultura y garantizar su goce pleno como derecho humano y vector de desarrollo. La cultura se mira como un recurso optativo y accesorio desde toda la institucionalidad costarricense. Sumado a lo anterior, existe una ausencia de reconocimientos a los aportes artísticos culturales que se realizan en el sector independiente. Esta limitación de la visión integral estatal contribuye a la limitación financiera que el Estado dirige para el tema del arte y la cultura. El escenario de las galerías oficiales y museos de nuestro país tampoco es muy halagüeño. Gran cantidad de galerías han sido cerradas, desaparecieron ferias de arte como el Brujarte, se mantienen Viva el Arte, el Festival Internacional de las Artes y otras iniciativas privadas, buscando siempre visibilización y venta del producto artístico. No obstante, la poca inversión que se ha realizado en arte, se ha hecho visible el quehacer artístico en el país y un grupo de personas comienza a entender y defender el carácter productivo, económico y comercial del arte. Surge el concepto de la economía naranja. Se está desarrollando el mercado de arte en Costa Rica. Nuestro modelo de gestión cultural. Merchat somos un grupo abierto, autogestionario e independiente que creemos en la importancia de la interacción con el público mediante exposiciones en espacios tanto tradicionales como no tradicionales en el país e internacionalmente a precios accesibles para artistas de todas las trayectorias. Respecto a la importancia de las exhibiciones para emergentes, una frase me llamó la atención de Daniel Soto Morúa que dice: en el sistema del arte actual no se trata de producir obras en un taller, también hay que recorrer el mundo, investigar, relacionarse, comprender a los públicos, autoconocerse, autocriticarse y autocorregirse. En estas fotos podemos ver una de tantas exposiciones que hemos hecho con uno de nuestros socios comerciales, que es el restaurante Riverside, que es grandísimo, cabe como 50 obras, muy visitado, hemos logrado ventas. Esto es un tipo de mercadeo comercial. La foto del centro, estamos recientemente, en mayo que estuvimos, hola Francisco, ahí estuvo usted también. Estuvimos en Italia, donde hicimos exposiciones en tres ciudades de Italia y visitamos cualquier cantidad de museos. Fue además de tres exposiciones, fue también una gira cultural para los artistas. Como componente del campo del arte, nuestro compromiso es establecer relaciones equilibradas entre la parte teórica y práctica que comprende el oficio del curador de arte y también un balance entre el valor económico y el valor estético de una obra. Si bien mucho del arte de nuestra época puede considerarse en parte, que es el arte de no tener talento, según el crítico e influencer español Antonio García Villarán, tenemos también excelentes pintores contemporáneos con propuestas disruptivas y gran técnica como el chileno Guillermo Lorca, el chino San Fanzi, el italiano Roberto Ferri, para poner solo tres ejemplos. Y en nuestro país también contamos con grandes artistas de talla internacional. Artistas cada vez más profesionales, prácticas de mercado y promoción honestas, apoyo estatal, son algunos de los factores que ayudan al crecimiento constante del arte y cultura, que es la identidad de mi país. Muchas gracias. Yo he titulado esto que voy a decir, de marchantes y críticos, una disquisición levemente cartográfica, sistema problemático muy embrollado. Hablamos de sistemas de problemas porque no importa lo que mencionemos, siempre estamos refiriéndonos
a un lugar, en, digámoslo así, ahora que usé la palabra cartografía, en, un, en una geografía problemática que suele ser muy compleja, en la cual no solamente es problemático el objeto mismo de estudio, sino incluso el método y la forma en que nos acercamos a él. Las aristas morales se entrelazan, en este caso, con la estética, con el devenir histórico y con aspectos estructurales, funcionales de la sociedad e incluso institucionales de la realidad. O si me permiten así, aquí un exceso interpretativo de las realidades sociales que en tales relaciones crítico marchante encontramos. Instigado aquí con un espíritu crítico que sembró en mí muchos años atrás Jean Daliel, en relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, yo entiendo que tal sistema problemático, que tal relación sea cercana o lejana entre la crítica de arte y las diversas acciones que definen al marchante de arte, sea un individuo, una organización, una institución o una empresa corporativa, supone, por un lado, cierto aspecto negativo, en general, sobre... Siempre hay una ruptura. Cada una de nuestras prácticas en el arte rompe con algo. Hay que romper con una serie de mitos y de costumbres. Pero en nuestra vida eso pasa también. Es el desarrollo mismo de nosotros y de las instituciones y de la teoría y de los textos. Pero por otro lado hay un aspecto positivo que resulta a la vez tan esencial en nuestra época como potencialmente riesgoso. Porque cuando hablamos de ética o de estética o incluso de historia en el campo que aquí estamos tocando, hay muchos riesgos. El curador asume riesgos, pero los críticos también. Y esos riesgos no solamente tienen que ver con el objeto o con la exposición, tiene que ver con las prácticas sociales. Ahorita me extiendo en eso. Pero entonces voy a agregar algo más. Esta actividad de hoy, por ejemplo, remite precisamente a las relaciones entre la crítica y los marchantes, pero nos permite aprovechar el lugar y el momento para, digamos, invocar razones a algo que yo vengo afirmando desde hace mucho tiempo. Y es que al crítico de arte le incumbe también la historia, la semiótica, la economía e incluso la ciencia. Y en tal sentido, hoy en día el crítico de arte debe asumir, como decía Jagger, el contexto social como aquella paideia griega que implica la comprensión o intento de comprender la relación social y natural de manera completa y completa. Cuando digo negativo, es que, como decía ahora, tal nexo entre la crítica y los marchantes, sea como se dé y en el lugar que sea, porque no se da de la misma manera aquí que en Nueva York o que en París. No se da de la misma forma. Destroza en cierto modo, y con ello tiene que redefinir, las relaciones del artista con su obra, con el otro y con el mercado. Y nuestras relaciones con todos ellos. Pero lo positivo es que en tanto destrozamos actitudes acostumbradas, creamos nuevos mundos, creamos nuevas perspectivas, creamos nuevas formas de plantear el fenómeno artístico en general, y lo hacemos ciertamente creando nuevos problemas que son propios, en este caso, de nuestra época y de nuestro lugar. Y por eso, enlazando a sus actores de una forma que, pese a la relación pretérita entre artistas y mecenas o comerciantes, remite en este momento de la historia específicamente a relaciones de mercado muy particulares
cuyo origen hallamos en la revolución industrial y que implican no solamente lo económico, sino además valoraciones que trascienden el mundo puramente de la plusvalía y de las formas de producción contemporáneas. Y cuando hablo de formas de producción, claro, esto, lo que quiero decir es que durante la revolución industrial no solamente hay máquinas, sino que mejora la producción, como todos lo sabemos, sino que cambia las relaciones íntimas entre los seres humanos. Y más que esas relaciones íntimas entre los seres humanos, cambian las relaciones de los trabajadores con sus medios de trabajo. El artesano medieval, el artesano previo a la revolución industrial, era dueño de su trabajo porque solo él sabía cómo se usaba una aguja, un pincel, cómo se hacía un zapato. La máquina y las consecuencias económicas de ella separan al trabajador de los medios de trabajo. Solo queda el artista. El artista es el único que sí. Yo podría pintar, bueno, yo, cualquiera podría pintar si aprende como Picasso, pero el Picasso nunca será un Zamora o al revés. Esa relación íntima entre la fuerza del trabajo, es decir, el obrero, y los medios con que trabajaba, se mantienen solo en el arte. Y eso en nuestro últimos 100 años se han irrumpido. Lo captaron autores también un poco malditos, como Walter Benjamin. Así los objetos de todas las artesanías en las formas de producción previas al capitalismo. No tenemos tiempo aquí para ahondar en ello, pero con el mayor respeto, realmente, y como referencia a la fuerza o debilidad de mis ideas que estoy expresando en este punto, los invito a visitar un libro que junto con mis compañeros del Círculo de Cartago elaboramos a algunas décadas con este propósito, que en este momento me parece colateral de la producción del arte y muy importante para conocer, más bien para comprender las relaciones del artista con lo que produce y con su mundo. Es increíble que pintando un cuadro el artista está en íntima relación, muchas veces sin darse cuenta, con el químico, ¿verdad? A eso me refiero cuando el sistema problemático es enormemente complejo. No hay solo sentimientos en una obra de arte ni inspiración, hay todo lo que es este mundo. Y en ese sentido, ese y ese cuadro representan en cierta forma nuestra época, aunque sea muy difícil llegar precisamente a ese fondo. Porque, como señalaba Sartre, algunos hablan del arte por el arte. No, no, yo no busco ningún compromiso político. Estás comprometido y no te das cuenta. Como yo, como cada uno de nosotros cuando compramos un traje, cuando vamos a la iglesia, cuando estudiamos en la universidad, no podemos distinguir lo que somos. Y ese mundo nos atrapa como nos atrapa de niños el lenguaje. Yo ya nunca, seguramente nunca voy a hablar chino, pero hablo alemán con el acento que lo hablo, porque no puedo pronunciar, no puedo resolver como resuelve, como aprende a resolver los fonemas un niño alemán, ¿eh? Entonces, y viceversa, estamos como peces metidos en un mar muy complejo, que no solamente es del idioma, sino que es de representaciones. La semiótica se encarga de, digamos, ilustrarnos sobre mucho de ese mundo. Al igual que Pablo Picasso o que Marc Rothko, el artesano preindustrial mantenía con sus medios de producción, lo repito, las herramientas, todos los servicios varios, los productos que utiliza, una relación inseparable, y con ella alentaba una serie de valores inmediatos entre su labor y el mercado. Bien sabemos que una de las consecuencias de la producción en serie consistió en lo que acaba de decir, romper paradigmas. Y ciertamente el artista es el único que pudo mantenerlos
a lo largo de más de un siglo. Porque, insisto, el cuadro de Picasso es y sigue siendo un cuadro igual que el de Picasso, es y sigue siendo solo una cosa. Y eso tiene valor también en el mercado. Pero como bien mostraba Sartre, este es el otro aspecto negativo. Sobre la obra de arte, esa obra de arte aparece, bueno, como un ser imaginario que admiramos porque causa en nosotros todo lo que causan las obras que tenemos aquí, y generalmente olvidamos que ese objeto real, que para nosotros funge una función imaginaria, es una cosa, y es una cosa en el mercado. Es una cosa que permite ganar dinero. Es una cosa que permite seguros. Es algo que, si queremos exponer en el extranjero, hay que pagar por el peso y por el real o pretendido valor que esa obra tiene. Es que el germen economicista que puebla nuestro tiempo esparce consecuencias en cada espacio de la producción y en el arte, y el arte no escapa. El mundo post-revolución industrial nos deja un legado complejo que no solo redefine las relaciones del productor con sus medios para producir, sino que transforma todas, absolutamente todas las formas previas de relación entre los actores sociales. A propósito de ello, vuelvo a citar a Benjamin en su obra El arte en la era de la reproducción técnica, que seguramente todos conocen, porque es un libro muy apreciado por los diversos estudiosos del arte, ya sean críticos, o curadores, o dueños de museo, de galerías o directores de museo. Él advirtió casi enigmáticamente, por eso no me gusta su obra, pero sí, una línea esencial que caracteriza la producción artística del siglo XX y el siglo XXI, y que él cataloga como, lo cito, existencia parasitaria en el ritual. Así lo dice. Es cada vez más frecuente que la obra de arte reproducida constituya la reproducción de una obra creada en vistas de su reproducción. Digamos, en términos técnicos diríamos, el arte no escapa al problema de la plusvalía, que es fundamental para comprender los sistemas económicos contemporáneos. Alguien diría, más seria, el capitalismo, no, los sistemas económicos contemporáneos no se pueden entender sin este concepto de plusvalía, detrás del cual no está aquello que decía mi padre cuando yo le preguntaba, ¿y qué es plusvalía? Es el valor que va subiendo, es el valor que va subiendo del terreno y que van perdiendo los automóviles. Mi padre no se daba cuenta que en realidad la plusvalía no depende de eso. No intentaré aquí plantear directrices sobre lo que considero la responsabilidad teórica y moral del crítico. Seguramente dedicaremos otras aulas encendidas a ese tema que estaba más o menos planteado en principio, como ya hemos visto. Sobre ello, sin embargo, les diré que he planteado algunas ideas en el reciente webinario latinoamericano de AICA, al que dieron el título de Parálisis y disrupción en la crítica de arte en América Latina y el Caribe. Pero no voy a terminar esta disquisición sin insistir en la idea de que un crítico de arte, cualquiera, es decir, nosotros, estamos obligados, desde mi perspectiva personal, por un compromiso que a la vez es teórico, histórico, político y moral. Pero, pese a todos los determinantes que hacen de nosotros lo que somos, en el lugar que estamos,
cómo vivimos, me permito sí afirmar que el destino del arte, de la crítica de arte, es otro saco, en este caso, y de las relaciones con los marchantes, las instituciones y otras instancias relacionadas con el arte, no es una especie de realidad por venir, cual un destino inevitable y ensombrecido por intereses espurios que siempre estarán ahí acechándonos. No, creo todo lo contrario. Es en medio de condiciones aplastantes donde las mejores ideas se han gestado. Así que el futuro, nuestro futuro, sigue siendo un retador por hacerlo. Gracias. El texto completo aparecerá. Va para la revista, el segundo número. Ah, muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a hacer la parte de los comentarios. Pues no va a resultar particularmente difícil porque, a menos de que nosotros nos pongamos de acuerdo, le va a parecer a todo el mundo que nos pusimos de acuerdo y que de hecho las provincias surgieron de una mesa de trabajo conjunta. Porque en realidad todo está muy bien entretejido en creación. El banano de Catalán. El banano de Catalán, mientras estuvo expuesto 3 semanas, fueron 3 bananos de Catalán. El primer banano de Catalán fue comprado en lo que llaman en Miami una grosería, una pulpería para nosotros. El director de la galería atendió una necesidad que Mauricio Catalán le pidió, consígueme un banano, que no tenga muchas manchas, nada. Se lo trajo y de ahí fue donde salió el coma. Hay que recordar que en Italia Mauricio Catalán empezó su carrera como saltimbanqui, como cómico, ¿verdad? Por decirle algo. Por eso se llama comedia, porque de hecho fue un exabrupto. Ahora hablaba los dos, pero específicamente usted ante Álvaro, del compromiso que había entre las competencias operativas del artista, ¿verdad? Y en italiano es muy interesante, dibujar es diseñar. y se entiende. Entonces no se puede ser artista si no se dibuja, si no se diseña. Pero, por ejemplo, estos casos que pusieron ahora, ellos más bien blasonan de decir que no dibujan, que de eso no saben nada. Al punto que eso está judicializado, ha sido puesto en una corte. Judicializado. Porque el escultor que le hacía las esculturas de cera a Mauricio Catalán, se lo demandó en el 2018. Porque le pagaron, por 9 esculturas, le pagaron 190 mil euros. Y el conjunto de esas 9 esculturas ya va por las decenas de millones de euros. Entonces el hombre es un escultor de verdad, colaborador de una de las personas importantes en Francia. No, yo no te estoy pidiendo nada de la plata, reconocerme la autoría. Y todo el problema se hizo cuando le comenzaron a pedir que le diera mantenimiento a las esculturas. Y entonces él dijo, sí, pero si me pagaste 100 mil euros. Y entonces se fue a juicio.
En la primera etapa, para el año pasado, los jueces civiles fallaron a favor de Catelán y él marcharon. El argumento es que Catelán le dijo por teléfono qué quería que hiciera. Y entonces los jueces decidieron que eso era suficiente para establecer la autoridad. Se fueron a las vistas, pues obviamente se recurrió el asunto y justamente hace un mes salió el veredicto. El escultor perdió. Efectivamente, ahora que hablabas vos de Villará y la categoría esa que se inventó de la parte que estamos ante eso. Desde el principio, cuando se comienza a establecer, aunque no formalmente, para digamos engañar aquí al doctor, el tema de la estética, Platón lo asoció al tema de la ética. Y de hecho, si desgranamos el nombre, se ve la relación que tiene. Es ética. Y así ha sido desde entonces hasta el hito este de la revolución ilustrada francesa y de la revolución industrial. Como consecuencia de la revolución industrial surge el movimiento, por ejemplo en Inglaterra, surge el Partido Socialista. ¿Y quién es el que funda el Partido Socialista en Inglaterra? William Morris, diseñador, pintor, escultor. Y se crea la Escuela de los Arts and Crafts. O sea, llega a ser Arts and Crafts lo que eran los rafaelistas. Y entonces nosotros son nuestras artes y oficios, ¿verdad? Y entonces esto era democratizar el arte, llevarlo a las paredes, diseñar los papeles y todo eso. Y ahí ya empezó este proceso que explicó Álvaro, hasta llegar al ridículo de el que estamos. Ah, una pintora y filósofa contemporánea, Paloma Hernández, en España, ella acaba de sacar hace 7 meses un libro sobre estos temas, y ella contaba de forma anecdótica su experiencia cuando fue a hacer la conclusión de su doctorado a París. Cuando llegó e inició el curso, unas grandes bodegas, como más o menos estamos acostumbrados a ver cuando en las escuelas de arte, el primer día ella llegó y estaba solita ahí, no llegaron los compañeros. Al hacerlo rápido, al día siguiente se dio cuenta que sí, que había espacio, que juntó unas mesas para poner y dispuso ya de los bastidores, los lienzos, se llevó sus óleos y comenzó a preparar el material que al final del curso tenía que exponer y terminar ya con su doctorado. Ahí fueron llegando los compañeros de ella y comenzaron a hacerle rueda. Porque ¿qué era con esos materiales que estaba trabajando? Y entonces, en esa conferencia en que yo la vi, ella incluso fue del programa, lo que llaman la currícula, la red curricular. Los que no saben aquí, les da vergüenza decirlo con la currícula, entonces de los currículos. Ya nos están produciendo, en las academias ya nos están produciendo a lo que nosotros les llamamos artistas, sino curadores. Todos los cursos son para darles competencias en la parte
literaria, en la parte de la comunicación, en la parte conceptual, perdón, en la parte conceptual. Y son personas que están ajenas a, y se dedican a eso, a la filosofía. Entonces, claro, esto también ha ido teniendo influencia también en nosotros. Para aterrizarlo, allí, sí, rondando el tema de Catalán, yo estoy desarrollando un articulito que se llama El Maduro de Catalán, ¿verdad? Refiriéndome a Nicolás, porque Nicolás no es el viejito tan bueno que dice los chilenos. No, no, Nicolás Maduro. Porque la democracia es un mito y queda evidenciado en el hecho de que lo importante era que la gente fuera a votar, no que le reconocieran lo que le tocó. ¿Verdad? El arte es un mito. Ya llegamos a la situación donde el arte mismo es un mito. Existen las artes, y muy en específico, y ahí es donde se puede diferenciar de una en una obra, de una en una persona, se puede hacer la diferencia. Nada y, más mitológico que la pintura rupestre. Bueno, más o menos, porque... Ahí está lo que dijo Álvaro. Esas pinturas rupestres están hechas con óxido, con tierras, con óxido. O sea, está la contingencia de esos seres humanos, es la que sigue latiendo en eso. Entonces, por eso sí es un sistema problemático, como dice Alba. Entonces, siguiendo con este asunto de Maduro de Catalán, para las ilustraciones del ensayito yo hice este gráfico que tienen ahí, donde tenemos tres variables, tres agentes que están intersecándose para definir este asunto de el mercado y la ética. Los marchantes, los curadores y los críticos. Sin embargo, en las dos últimas semanas, yo creo que voy a tener que meterme a Leonardo allí y hacerle un soporte al plátano y ponerlo aquí adelante, porque está surgiendo otro. En una de las instituciones que fue premiada con un premio AICA, muy importante, han generado dos cosas que puedo poner como ejemplo. Una con respecto a la exposición de Rolando Fava, ¿verdad? También premiado por ahí. Y la otra, esos dos ejemplos tienen que ver con la exposición de Rolando. La primera, y con Sergio, tiene la culpa, y es este personaje que está surgiendo en el complejo, en la dialéctica de la obra de arte y la mercancía, ¿verdad? Que es el comunicólogo, el mercadólogo, el vendedor, el promotor, Billy, el honesto, el viento Carlos, que comienzan a hacer una serie de campañas para atraer al público, para democratizar el mito, para hablar. Y entonces comienzan a decir barbaridades. Entonces,
desarrollan un corto de minuto y medio que a mí me toca responder con 15 minutos, porque a partir de una de las obras expuestas, que se llama El Error, hacen una alusión a una obra que no existe de Leonardo, que es el mural de la batalla de Angliari, y comienzan a decir un montón de cosas mentirosas, falsarias completamente. Entonces, claro, a mí me toca hacer un artículo y ponerle las fotografías del curador científico que logró obtener un permiso para penetrar en los murales que pintó Vasari y darse cuenta que ahí detrás está el pedazo que quedó del mural de lo que había empezado a hacer Leonardo. Y que todo se descubre porque Vasari pinta en lo más alto de este mural que recubre el de la batalla de Angliari a uno de los abanderados, le pone en la bandera busca y encuentra. Entonces se busca y encuentra, hace que este hombre se ponga a buscar hasta que logra meter un endoscopio y darse cuenta que ahí está, y mete un ocho y saca una muestrita y se da cuenta que los pigmentos son los que... Entonces hay que hacer un artículo como crítico de arte que no está dirigido a la obra, porque yo no me estoy metiendo con Fava, no tengo que meterme con él. Es una atribución de la gente de mercadeo y publicidad del lugar, que decía un socio español de una agencia de diseño que fundamos, él decía que como que mucha gente no sabe de comunicación, se hacen bibliotecas completas. Y ese es el caso. Entonces se inventan eso. Otra, lo mismo, tratan de explicarle a la gente qué es abstracción. El especialismo abstracto. Y entonces lo que hacen, y lo pueden ver ahí en redes, hasta en el periódico impreso, es relacionarlo con la cerámica choloteca de Colombia, y comenzar a decir que los aborígenes de entonces hacían abstracción. Es un anacronismo bestial, es una falta de cultura, es una falta de conocimiento, y lo tiran para atraer, porque es que si comenzamos a decir lo que sí es, en realidad es que ellos no saben qué sí es. Entonces dice, es que si comenzamos a decir lo que sí es, la gente no viene. No, pero tampoco mintiendo. Entonces ahora el crítico, a todas las cosas que tiene que hacer, tiene que dedicarse también a velar, a ser también de fiscal de las ocurrencias mercachiflescas, ¿verdad? Para terminar. Entonces, básicamente, entre lo que expusieron Irene y Álvaro, tenemos que se recurrieron cinco ejes específicamente, y yo los puse ahí como compromiso. El valor estético versus el valor comercial. La ética en la práctica, la influencia en la producción artística, la accesibilidad del arte, el equilibrio entre forma y función. Los agentes son esos, el crítico y el marchante. En cada una de esas etapas, cada uno de ellos tiene una función específica. Igual, cuando se divulgue esto, ahí van a poder tener esta tabla. Y lo que me interesa aquí resaltar son las relaciones dialécticas que surgen de esas categorías. En ética, la integridad en evaluación versus la práctica de la influencia cultural, y la evolución teórica versus las tendencias comerciales. En cuanto a la accesibilidad del arte, la ética, democratización del conocimiento versus democratización del acceso. Y en estética, la comprensión profunda versus
la exposición ampliada. En el quinto, la forma y la función. En cuarto, la ética, interpretación honesta versus presentación atractiva. Y en estética, análisis crítico versus presentación comercial. Estos ejes dialécticos surgen de cómo se enfrentan los diferentes arsenes, las esencias epistemológicas, por así decirlo, de cada una de esas formas de actuar. Pero ya les digo, hay que agregarle ahora la emergencia de estas nuevas figuras que justamente están comenzando a surgir a partir del criterio de los criterios degradados, porque me consta, de lo que originalmente se planteó como economía naranja con respecto a lo que aquí se está manejando como economía naranja, ¿verdad? Es gente que pasa de estructuras de mercado como estas pirámides que se está queriendo meter con la obra artística. Creo que con eso ya cerramos eso y lo que nos basta es agradecerles y ofrecerles, como siempre hacemos, un recuerdo de los canales de contacto de la asociación, el correo electrónico, el Facebook web. Estamos muy agradecidos por la asistencia de ustedes.